Hola mis queridos ninjas clase S, bueno, hoy les traigo un nuevo fic, será una historia, titulado como, Voluntad Uchiha Inquebrantable, y también contará todos los acontecimientos de Naruto en la historia original, bueno más o menos, pero esa es la idea, pero bueno, solo espero que la disfruten, pero la contaré despacio, escucharon, despacio, es para unas personitas, que dicen que hago relleno, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Voluntad Uchiha Inquebrantable, prólogo. País del Fuego, país de grandes shinobis, pero nos centraremos en una aldea, en donde salieron numerosos ninjas muy famosos en todas las aldeas elementales, dos grandes fundadores que fueron conocidos como los dioses ninjas de su épocas, Hashirama Senju, que fue el primer Hokage, Madara Uchiha, que fue considerado el Hokage de la Oscuridad, un ninja que estructuró el sistema ninja, Tobirama Senju, que fue el segundo Hokage, Hiruzen Sarutobi, que fue considerado como el profesor, porque podía utilizar los cinco elementos de las naturalezas, y que también fue apodado como el Kamino Shinobi, por todos los ninjas de su época, y también tenemos al cuarto Kage, Minato Namikaze, el destello amarillo de Konoha, que fue el héroe de la tercera guerra ninja, y que también acabó con 10.000 ninjas, en unos pocos minutos. Pero había otros que también eran muy reconocidos en esa aldea, el tercero Kage tuvo tres alumnos, que en la segunda guerra, fueron apodados como los Sanin de Konoha, y de ahí nacieron más ninjas que fueron muy famosos en todas las naciones, Jiraiya tuvo tres alumnos, Minato Namikaze que también sería el Hokage, Fugaku Uchiha el líder del clan Uchiha, y también, Yasi Hyuga, líder del clan Hyuga, Tsunade tuvo cuatro alumnas, que se las consideraban las cuatro torres de Konoha, Kusina Uzumaki, Mikoto Uchiha, Tsume Inuzuka, y por último, Ana Hyuga, todas kunoichis de renombre y temidas en todas las naciones, pero en la tercera guerra nacieron más ninjas que alzaron sus armas para defender a su aldea, Minato tuvo unos alumnos, y todos fueron temidos y respetados también, Kakashi Hatake, Rin Nohara, Obito Uchiha. Y también había otros ninjas muy fuertes, Maito Gai, experto en un taijutsu extremo, Asuma Sarutobi, uno de los 12 guardianes, e hijo del Sandaime Hokage, y Vicky Morino, Anko Mitarashi, la única alumna del Sanin Orochimaru, Kurena Iyui, experta en genjutsu, Genma Shiranui, Ayate Heko, Yugao de las fuerzas de operaciones negras de Anbu, y la cosa podría seguir así, y tardar mucho, todos ninjas que vieron la guerra con sus propios ojos, todos ellos fueron catalogados como ninjas de fama mundial, pero ahora vemos a un niño que estaba recostado en un árbol, mientras solo estaba pensando en muchas cosas que le sucedieron, un rubio con tintes de color negro, que solo pensaba en todas las cosas que descubrió cuando apenas era un niño, pasó a ser un niño del montón de los barrios rojos, a saber que era un hijo bastardo de Minato Namikaze. Con una mujer del clan Uchiha, pero eso a él le daba igual, porque todo lo que él tenía era a sí mismo, no necesitaba a nadie más, solo se tenía a sí mismo, eso es lo que siempre pensaba, desde muy chico se inculcó a hacer todo él solo, pero ahora estaba mirando hacia un chico que lo miraba con mucho interés. ¿Qué quieres Itachi?, preguntó el rubio, siempre te veo recostado en esa posición, y me preguntaba por qué nunca quieres hacer nada con el tiempo, que parece que solo lo desperdicias, preguntó el chico llamado Itachi, jejeje, es porque no tengo tiempo que perder, el tiempo lo pierde conmigo, respondió el rubio con una gran sonrisa, jun, solo eres alguien que no quiere hacer nada, dijo Itachi molesto, je, pero de verdad, ¿qué es lo que quieres?, preguntó el rubio, bueno Naruto, mi padre nos está llamando. Respondió Itachi indiferente, no me digas, dijo Naruto suspirando, sí, él todavía quiere el golpe de estado, respondió Itachi se rió, ¿qué harás Itachi? Sabes que por mí, no hay ningún problema, porque esta aldea jamás me dio algo, solo pelearía por el clan Uchiha, pero sé que eso, implicaría combatir contigo, pero yo te debo mucho, y no soy un mal agradecido, me alimentaste cuando nadie lo hizo, me diste una mano cuando todos me hacían a un lado, por eso no me he ido de esta aldea, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres que haga?, preguntó Naruto se rió, solo dame un poco de tiempo, aunque tenga 13 años de edad, y soy el capitán de un escuadrón Anbu, todavía soy un niño, y solo puedo contar contigo, respondió Itachi que después estaba en una pose pensativa, ¿qué dice mi hermano?, preguntó Naruto serio.
Aún no lo he encontrado, respondió Itachi y se rió. Bueno, soy el menor de ustedes, yo solo tengo 8, y tú con Shisui son los más grandes, así que confiaré en lo que van a hacer, respondió Naruto aburrido. Jejeje, eso no es alentador, pero me alegra que confíes en mi manera de pensar, respondió Itachi divertido. No es para tanto, pero si se libera el golpe de estado, ya no podré hacer nada, porque lucharé por los Uchihas, que en secreto, ellos me dieron muchas cosas, porque soy un bastardo de su clan, sin ofender, pero ellos fueron buenos conmigo, y que lo llamen cobardes. Bueno, eso es estúpido, pero con los ancianos haría una excepción. Porque ellos nunca me quisieron, así que a ellos sí los mataría, pero todo esto pasó, por las órdenes del viejo, que no hace más que besarle a Danzo, estoy seguro que es su marido, respondió Naruto aburrido, Itachi sonrió de medio lado, y cuando quisieron seguir hablando, se escuchó el sonido de los metales, y ellos se pararon muy rápido, Naruto toma esto, dijo Itachi se rió, y le lanzó una manta a Anbu, y también una máscara, y Naruto se la puso sin preguntar nada, y ambos salieron hacia el sonido de los metales, está cerca, maldición, decía Itachi se rió, ¿qué está pasando?, preguntó Naruto se rió, Shisui tenía que venir hacia este lugar, pero él quiso contar el plan hacia el tercer Hokage, dijo Itachi se rió, maldición, ¿acaso ustedes confían ciegamente en ese viejo? Todo esto es por su estúpida culpa, porque estoy seguro que lo que escuchamos es la batalla de mi hermano con el novio del tercer Hokage, dijo Naruto que aceleró el paso, y cuando llegaron, Shisui estaba rodeado por muchos ambus de Danzo, y Naruto con Itachi encendieron sus ojos, pero vieron que Shisui se tocaba su lado derecho de la cara. Le arrancaron el ojo, dijo Naruto se rió, ¿qué? Dijo Itachi incrédulo, distrae Itachi, porque haré algo para sacarle el ojo de Shisui a Danzo, dijo Naruto se rió, pero después escucharon que Shisui fue clavado por varias katana, maldición dijo Itachi, y mandó varios shuriken que los ambus no pudieron ver, y cayeron muertos, un ambu de Hiruzen, ¿qué haces aquí? Esto es lo que quiere el Hokage, y es la destrucción del clan Uchiha, dijo Danzo se rió, Itachi abrió sus ojos con incredulidad, no le creas, dijo Shisui que estaba jadeando, él miente, solo quiere el poder del Hokage, porque Minato Namikaze está vivo, y vendrá para tomar el puesto del Hokage, y eso a él no le parece bien, porque él quiere ser el Hokage, dijo Shisui que estaba muy lastimado, con que ahora el Anbu lo sabe, ahora no podré dejarte ir vivo de aquí. Dijo Danzo con una sonrisa malvada, pero después vio que una extremidad estaba en el aire, y era su mano, que tenía el ojo del Sharingan más fuerte, y después vio que le propinaron una patada en todo el rostro, y salió volando, mientras decía, y Naruto tomó la mano de Danzo, para después agarrar el ojo de su hermano por parte de su madre, odiaba a su madre, pero a Shisui no, porque él con Itachi lo cuidaron, cuando nadie más lo hizo, vamos, agarra a Shisui larguémonos de este lugar, dijo Naruto se rió, y Itachi asintió, que después cargó a Shisui, mientras se iban lejos del lugar de la batalla, me vengaré, saben que no podrán salir sin ningún castigo, dijo Danzo que se agarraba su brazo izquierdo que no estaba vendado, pues somos de Anbu, y nosotros no existimos. Respondió el Anbu, mientras desaparecía del lugar, maldito, dijo Danzo que no podía hacer nada, porque si iba tras ellos, más ambus de Hokage saldrían para respaldarlos, y ahora solo se estaba enfocando en el clan Uchiha, que quería dar un golpe de estado, malditos, cuando sea el Hokage, los acabaré, dijo Danzo que abandonaba el lugar, y para poder planear algo con que defenderse, cuando el tercer Hokage inicie con las preguntas, el viejo quiere destruir el clan, dijo Naruto se rió, no, Shisui dijo que todo era obra de Danzo, respondió Itachi se rió, cuando van a despertar, ese viejo nos quiere muerto, dijo Naruto enojado, no es así Naruto, ¿acaso dudas de tu hermano?, preguntó Shisui con una sonrisa, solo recupérate para que salgamos después por Danzo, respondió Naruto con una sonrisa llena de sarcasmo. Pero eso no podrá ser, porque las katanas estaban envenenadas, y también me dieron en todos mis puntos vitales, y uno perforó mi pulmón, y estoy perdiendo poco a poco los sentidos, dijo Shisui sonriendo tristemente, maldición, vamos hacia el hospital, dijo Itachi se rió, no, porque si vamos,
todo el clan hará el golpe de estado, porque el que me quiso asesinar, era uno de los altos mandos, dijo Shisui que escupía mucha sangre, solo eres un idiota, esta aldea lo vale, preguntó Naruto enojado, hay mucha gente inocente, y ellos no merecen sufrir, respondió Shisui con una sonrisa, maldición, sabes que eso no me importa, soy alguien que siempre se cuido solo, y acepte una amistad, solo porque ustedes me dieron una mano, así que no me convencerás con esas estúpidas palabras, dijo Naruto se rió, Shisui solo sonrió. Chicos, solo bájenme, quiero darles algo, dijo Shisui en voz baja, Naruto con Itachi se detuvieron, Naruto, eres mi hermano menor, así que quiero que agarres mis ojos, porque sé que ya despertaste el Mangekyo, dijo Shisui mirando hacia el rubio, que solo estaba de espalda, pero estaba llorando, y Shisui se arrancó el ojo, para después entregársela a Itachi, que solo estaba muy triste, también tengo algo para ti, mi segundo hermano, pero el tuyo será más terrible, pero eso despertará el siguiente nivel de tus ojos, dijo Shisui que le sonreía a Itachi, pero el nombrado solo estaba impactado, porque parecía que Shisui estaba sonriendo con los ojos cerrados, y que en cualquier momento, se reiría como siempre lo hacía cuando estaban juntos, y Itachi solo empezó a derramar lágrimas de dolor. Tranquilo Itachi, solo me harás un favor, porque no quiero que me mate el veneno, solo quiero que termines con mi sufrimiento, y con tus nuevos ojos, tal vez puedas detener al clan, y que también puedas salvar, el nombre de nuestro amado clan, protege a Konoha, y ese favor les pido a los dos, dijo Shisui que después, solo asintió, Itachi solo hizo lo que se le pidió, y balanceó su katana en contra de Shisui, que solo sonrió para después caer en el acantilado, y después, no ver nada en ese acantilado, pero en los ojos de Itachi se vio una estrella de tres puntas, mientras lloraba lágrimas de sangre, ¿qué harás Itachi? Preguntó Naruto que estaba aguantando sus llantos, no queda opción, tendré que acabar con el clan por mi cuenta, dijo Itachi se rió, te ayudaré, respondió Naruto mirando la luna que parecía que estaba roja. Itachi solo asintió con seriedad, mientras que desaparecían del lugar, pero al día siguiente, todos se enteraron que Shisui fue asesinado, y que también le habían arrancado los ojos, y eso enojó mucho al clan Uchiha, que pedían a gritos el golpe de estado, Itachi habló con el Sandaime, para decirle quién fue el responsable de eso, y como esperaba Naruto, el viejo no hizo nada, porque decía que no había pruebas para encarcelar a Danzo, pero por lo menos pidió un médico personal, para que atendiera sus heridas, porque mintió que Danzo hizo algo con él, cuando estaban combatiendo, y el Sandaime solo asintió, y cuando llegó el médico, Itachi lo puso en un genjutsu, para que operara a Naruto, para que les pusiera los ojos de Shisui, y cuando terminó, Itachi esperó con paciencia, hasta que Naruto se recuperara de la operación. Y cuando terminó, él simplemente asintió, pero Itachi le dijo que había otro Uchiha que lo ayudaría con la masacre, y que su nombre era Madara Uchiha, y Naruto se sorprendió mucho, pero Itachi dijo algo que enojó a Naruto, y era el que él no se iría de la hoja, más bien, le pidió de favor que cuidara a su hermano, que era menor que él, solo por un año de edad, Naruto solo asintió, pero sería bajo sus propios términos, porque si su hermano se salía de control, él lo pararía con toda la verdad, y nadie lo impediría, porque Naruto no sentía amor por Konoha, y menos por el hermano de Itachi, solo estaba agradecido con él, y con su hermano que Danzo mató, y Itachi asintió con una sonrisa, y Naruto se puso su capucha de Anbu, y su compañero Itachi, se puso su uniforme Anbu para salir hacia la masacre. La noche llegó, y como se esperaba, todos los Uchihas estaban en sus casas, mientras se contaban todo lo que habían vivido en este día, pero Naruto esperaba a Itachi y el supuesto Madara. Y solo pasaron unas horas nada más, y una persona apareció mientras que parecía que estaba con una sonrisa, pero gracias a su máscara, no se le notaba, tú debes de ser el Anbu que Itachi dijo que nos ayudaría, dijo el que era conocido como Madara, pues sí, eres el mismísimo Madara, preguntó Naruto curioso, ¿acaso lo dudas? No, pero siempre quise preguntar esto, claro, sin ofender, pero solo haré la pregunta si me la puedes responder, dijo Naruto estoicamente, dime, yo Madara, te responderé lo que sea, dijo el enmascarado Madara, bueno, estabas enamorado de Hashirama, porque cuando él se casó, tú trajiste al Kyuubi, y quisiste destruir la aldea, preguntó Naruto de forma seria.
¿Qué? Yo no soy alguien raro, dijo Madara enojado, yo quise destruir esta aldea, porque Mito me engañó, y solo jugó conmigo, porque me dijo que se casaría conmigo, pero después que vio que Hashirama era el Hokage, simplemente me hizo a un lado, dijo Madara furioso, guajajajajaja, maldición, creía que fue por Hashirama, reía Naruto divertido, ¿sabes? Creo que no te necesitamos, porque acabaré contigo ahora mismo, dijo Madara enojado, vamos, Mito era una perra que no merecía tu amor, dijo Naruto divertido, no diré nada, porque ahora tienes razón, dijo Madara pero seguía enojado, pero después apareció Itachi, y miraba la escena con mucha curiosidad, porque Naruto estaba riendo, y el que dijo que era Madara, estaba enojado, Itachi, sabes que después de esto, tendrás que ser mis ojos en Akatsuki, ¿verdad? Preguntó Madara serio, eso lo sé muy bien, respondió Itachi, pero ¿qué hay de este mocoso? Porque estoy seguro que es un maldito mocoso, dijo Madara apuntando hacia Naruto, que solo estaba parado, mientras que solo se movía sus hombros, porque estaba riendo, solo ignóralo, porque él morirá, él está en un estado muy lamentable, y él no es leal a nadie, y ni siquiera a la hoja, así que hará esta última misión, por eso le pedí que viniera, respondió Itachi estoicamente, por eso no dudo en insultarme, dijo Madara internamente, y habló, ja, espero que sufras cuando partas al cielo, dijo Madara burlonamente, jai, respondió Naruto en un saludo militar, maldito, dijo Madara internamente, porque no podía matarlo, porque su enfermedad lo mataría en cualquier momento, y no lo podría ver agonizar, y eso es lo que más lo molestaba. Pero me sorprende que el Hokage de esta orden, dijo Madara sonriendo dentro de su máscara, pues es solo un maldito viejo, no sabe cómo gobernar a sus subordinados, y es más, yo quería ver Konoha arder, por todos los Uchihas, pero bueno, no se pudo, así que mejor me mandaron para que sea de utilidad para la hoja, dijo Naruto aburrido, jejejeje, hubieras sido un buen activo para Akatsuki, pero es una lástima, porque estarás muerto en poco tiempo, dijo Madara divertido, de hecho, dentro de unas horas será, respondió Naruto indiferente, por eso tu odio con Konoha, preguntó Madara curioso, ellos experimentaron conmigo, así que no puedes culparme por sentir mucho odio hacia esta aldea, respondió Naruto en un tono lleno de rencor, esto es muy interesante, dijo Madara internamente, porque el pequeño Anbusi que odiaba la hoja. Pero era demasiado tarde en sus pensamientos, para reclutar al pequeño Anbu, Itachi solo miraba como Naruto sacaba información de Madara, maldición, es muy listo, sin duda es el hermano de Shisui, dijo Itachi internamente, y habló, bueno, tú, el que morirá en unas horas, no interrumpas mi plan, dijo Itachi serio, jai, dijo Naruto que paró de hablar, y Madara solo asintió, pero estaba de forma divertida, y Itachi dijo que es lo que harían con el clan, Madara iría con el cuartel de la policía militar, y Naruto lo mandaron hacia los ancianos del clan, para el disfrute de Naruto, porque ellos simplemente nunca le daban nada, no quería ir hacia los Uchihas que fueron buenos con él, y eso Itachi lo sabía muy bien, y cuando terminó de explicar el plan, ellos simplemente asintieron, podrás con los viejos. Preguntó Madara, el Anbu asintió, y habló, les di una sustancia para dormir profundamente, porque no quiero ver cómo se arrastran por el suelo, pero qué más da, será divertido, dijo Naruto riendo, jajajaja, eres alguien sanguinario, decía Madara riendo también, y los tres desaparecieron en un Shunshin, la noche se prestó para esta masacre, un viento frío que anunciaba un cambio que los altos mandos querían hacer, y era la aniquilación del clan Uchiha, tres figuras estaban en el techo de una casa, mientras miraban en todas las casas que poco a poco las luces se estaban apagando, y cuando no había ninguna luz encendida, la masacre inició, pero por fortuna de Naruto, los ancianos estaban en el mismo lugar, porque estaban muy felices de hacer el golpe de estado, mientras decían que Fugaku solo era alguien que podía ser manipulado con facilidad. Jejejeje, eso creen ancianos, dijo Naruto que apareció en un Shunshin, mientras los miraba con su Mangekyo eterno, ¿qué demonios, dijeron los ancianos Uchihas, pero solo escucharon que el encapuchado dijo, Koto Amatsukami, y los ancianos quedaron en blanco, y Naruto los decapitó sin piedad, y más Uchihas aparecieron para la pelea, porque vieron que los ancianos de su clan, estaban tirados y decapitados, y vieron hacia el Anbu, y fueron en contra de él, lo siento chicos, pero
no puedo fallar en esta misión, dijo Naruto, que salió en un Shunshin que aprendió de su hermano, y los Uchihas cayeron como moscas. La pelea duró unos pocos minutos nada más, pero Naruto miró unos expedientes, y era que Fugaku moriría cuando él tomara la aldea, y es más, los mismos ancianos lo matarían, para que ellos pudieran gobernar a Konoha. Pero qué podrido está este mundo, todos llegan hacia la cima, pero por medio de traiciones, dijo Naruto mirando hacia los ancianos, que estaban tirados, y vio hacia los otros Uchihas que también mató, y solo suspiró, bien, qué bueno que ellos me enseñaron muchas cosas, porque si no, estaría parado y muy asustado, dijo Naruto, que salió de la sala en donde estaban los ancianos, no sin antes llevarse muchas cosas, que los ancianos tenían en su poder, como Shisui y Itachi dijeron. La información es poder, dijo Naruto con una sonrisa, porque había muchas cosas en los informes, tratos que hacía Danzo, y también los tratos que hacían los consejeros civiles. Esto es muy bueno, bueno para mí, y no para ellos, decía el rubio divertido, pero había un chico de su edad, que solo decía que Itachi estaba masacrando a todo el clan. Pero estaba muy lastimado, esto es horrible, no dejarán ni a los niños, dijo Naruto tragando duro, porque pensaba en los chicos recién nacidos, y también los que ni siquiera podían caminar, y otros que recién estaban yendo hacia la academia, y solo se sentó, para que la masacre terminara, porque Itachi hizo todo esto, preguntó el chico Uchiha que estaba agonizando. Por la orden del Hokage, respondió Naruto indiferente. ¿Qué? Eso no puede ser, decía el chico. Lo es, ese viejo nos odia, dijo Naruto, se rió. ¿Cómo que nos odia? ¿Eres un Uchiha también?, preguntó el chico impactado. Naruto solo asintió. ¿Con que nos masacran con nuestros propios ninjas?, dijo el chico, que empezaba a llorar de tristeza. Yo no estoy atado a nadie de estos imbéciles, así que cuando muestre mi poder, haré que vean el poder de los Uchihas, dijo Naruto apretando el puño. Me gustaría ver eso, dijo el chico que estaba agonizando más de la cuenta. Te mostraré lo que planeo hacer, dijo Naruto, que después dijo en voz baja, Tsukuyomi, y el chico vio lo que planeaba hacer Naruto, y eso lo hizo sonreír. Me tengo que ir, así que ahora terminaré con tu sufrimiento, dijo Naruto, que puso en un genjutsu muy potente hacia el Uchiha, que sonrió, pero después Naruto le puso su manta de Anbu, y se llevó todos los registros que tenían los ancianos, para después desaparecer. Pero el chico que le pusieron en un genjutsu, se levantó poco a poco, para después empezar a caminar, hacia afuera del lugar en que masacraron a los ancianos, y cuando salió, estaban parados, Madara con Itachi, que solo los miraban con curiosidad. ¿Sobreviviste, mocoso?, dijo Madara divertido, pero el Anbu cayó secamente en el suelo. Te caíste, sin duda tu enfermedad te está afectando, decía Madara riendo muy fuerte, porque estaba viendo morir al que osó burlarse de su sexualidad, y eso ameritaba un castigo, pero ahora estaba viendo al Anbu caer secamente en el suelo, y Madara se acercó, para ver el rostro del mocoso, y Itachi solo lo miraba con mucho interés, y cuando Madara sacó la máscara del Anbu, había un negro, que solo estaba sin vida. Mira, es todo un Uchiha, creía que sería alguien muy ajeno al clan, pero es un pelinegro con los ojos del mismo color, pero tengo que tener sus ojos, dijo Madara, que se los arrancó sin piedad. ¿Por qué harías eso?, preguntó Itachi estoicamente. ¿Cómo que por qué? Sus ojos servirán en un futuro, respondió Madara con una sonrisa, pero gracias a su máscara no se podía ver. Bueno, él nunca lo despertó, y además, por eso fue un experimento, respondió Itachi aburrido. Nani, dijo Madara, que miraba los ojos que había arrancado, y después los tiró. Bien, pues nos vamos, pero es una lástima que tengamos que dejar solo a tu hermano, dijo Madara mirando hacia un niño que estaba tirado. Él me matará para limpiar todos mis pecados, respondió Itachi, se rió. No diré cómo tienes que pensar, pero tú sabrás, porque solo me arrepiento del pequeño Anbu que no está más con nosotros, dijo Madara indiferente, y ellos simplemente desaparecieron en un Shunshin, y cuando salieron de la hoja, Itachi miró hacia un solo lugar. Madara habló. Bueno, Itachi, te esperaré en el punto de encuentro, que ya te dije que tienes que ir.
así que te esperaré ahí, no quiero llevarte, porque no confío mucho en ti, porque solo viniste porque te hice este favor, así que quiero que llegues por tu cuenta, pero más vale que llegues, porque si no lo haces, mataré a tu hermano, y eso me gustará mucho, dijo Madara divertido, no tengo por qué mentirte, así que iré, respondió Itachi se rió, y Madara desapareció en un shunshin, y unos minutos después, Itachi cayó de rodillas, mientras estaba llorando porque mató a muchas personas inocentes, ellos pedían piedad, pero él no se tentó el corazón para acabar con todos ellos, solo le quedaba llorar en soledad, para después levantarse para hablar con el Sandaime por última vez, pero Naruto estaba en el poste del distrito del clan Uchiha, y miró toda la masacre, mientras derramaba unas lágrimas. Maldito viejo, todo esto es por tu estúpida culpa, si quieres hacerme algo algún día, yo mismo te acabaré como la basura que eres, decía Naruto mientras que solo derramaba lágrimas de mucho dolor, y después desapareció en un shunshin, porque sintió que empezaban a llegar muchos Anbus, pero con Itachi y el Sandaime, la masacre se dio, dijo Itachi que estaba de rodillas, ¿con qué se hizo?, respondió el Hokage con un tono quebrado, sí, pero mi hermano está en el distrito, dijo Itachi se rió, con que uno del clan está vivo, perdimos muchos buenos camaradas, dijo el Hokage mirando hacia la nada, lo siento mucho, dijo Itachi en voz baja, no me pidas disculpas, soy yo el que tiene que pedírtelo, solo hago tonterías, y tuve que poner el peso de la aldea en ti, solo soy alguien viejo que solo cometió muchos errores. Decía el Sandaime apretando el puño, Itachi quiso contarle sobre Naruto, otro Uchiha, pero Naruto jamás confió en el Hokage, y se dijo internamente, esto lo guardaré para mí, Naruto, cuida a mi hermano, te encomiendo esa tarea, dijo Itachi internamente, y habló, ahora me tengo que ir, pero si Danzo toca a mi hermano, no quieres saber lo que pasará, ¿verdad?, dijo Itachi se rió, bien, por lo menos cumpliré tu deseo, no, me gustaría hacer más por ti, pero no sé cómo hacer más cosas por ti, decía el Sandaime que solo se maldecía por sus errores. Hokage-sama, tengo otro favor, dijo Itachi mirando hacia el Hokage que dijo, habla, porque haré todo lo posible por cumplirla, respondió el Hokage se rió, hubo un chico de los barrios rojos, y su nombre es Naruto, Shisui y yo, lo estuvimos cuidando por mucho tiempo. Así que me preguntaba si pudiera hacer que sea un ninja, y que también, se integre en el mismo grupo que mi hermano, porque ellos se apoyaran mucho, porque ambos ahora mismo, no tienen nada, dijo Itachi mirando hacia el Sandaime, ¿quieres que el pequeño Sasuke por lo menos tenga amigos?, dijo el Sandaime con una sonrisa, Itachi solo asintió, bien, haré eso, Naruto ¿verdad?, preguntó el Hokage, Itachi asintió nuevamente, y habló, pero no se acerque mucho, porque él lo considera un imbécil, y muchas cosas más, así que le sugiero que no se acerque usted, sino que envíe a otra persona, porque no confía en nadie de los altos mandos, porque Danzo una vez se lo quiso llevar, y decía que fue su orden, dijo Itachi que seguía de rodillas, ese maldito, pero algún día encontraré algunas pruebas y lo destruiré, dijo el Hokage serio. Bueno Hokage-sama, estaré en una organización con el que se autoproclama Madara Uchiha, y estoy seguro que fue el responsable de la liberación del Kyuubi hace 7 años atrás, dijo Itachi se rió, ¿qué, Itachi, si vas ahí, tienes que tener mucho cuidado, podrás entrar y ver por tu cuenta cómo está Sasuke, así que no tienes por qué preocuparte, esta es una misión que solo nosotros sabremos, y nadie más, así que jamás le contaré a nadie, dijo el Sandaime se rió, Itachi sintió, mientras decía, ¡ay, Hokage-sama!, y después desapareció en un shunshin, Minato, espero que puedas arreglar todos mis fracasos, dijo el Sandaime suspirando, y también desapareció en un shunshin, y apareció cerca del distrito Uchiha, y vio muchos cadáveres de los grandes aliados que tuvieron, y solo se maldijo más de sus errores. Bueno, ahora la aldea está a salvo, dijo una voz, y era la de Danzo, mientras caminaba hacia el Hokage, silencio, porque todo esto ocurrió, porque tú quisiste robarle los ojos a Shisui, dijo el Hokage enojado, pero si era por una buena causa, respondió Danzo indiferente, cállate, desde ahora, todos tus ambus quedan cancelados, y eso implica también para andar de misiones, porque si veo que uno de tus ambus sale sin mi autorización, yo mismo te cortaré la cabeza, dijo
dijo el ocaje furioso, ¿por tan poca cosa vas a cancelar a mis ambus? Preguntó Danzo un poco decepcionado, no es poca cosa, mira lo que hizo todas tus intervenciones, primero me dices que ordene que los Uchihas no peleen con el zorro, y después quieres robarle el ojo a uno de nuestros mejores ninjas, y mira lo que pasó, ahora solo vete, porque no quiero verte. Y ten en tu mente mis palabras, porque te acabaré, cuando vea a un ambu raíz fuera de la aldea, dijo el ocaje furioso, bien, dijo Danzo que se iba del distrito Uchiha, y sus ambus aparecieron, ¿pudieron sacar algunos Sharingan? Preguntó Danzo se rió, no, es como si todos se los llevara el mismo Itachi, dijo el ambu, yo digo que se los llevo, no, se los llevo, dijo el otro ambu, que estaba se rió, ¿y cómo lo sabes? Preguntó Danzo se rió, porque yo lo vi, dijo el ambu, y Danzo abrió sus ojos impactado, porque su ambu estaba con los ojos carmesí, si planeas tocar al último Uchiha, creo que mandaré muchas cosas a las aldeas vecinas, y también a las demás aldeas de las naciones elementales, dijo el ambu mientras que sus ojos cambiaban, no eres Itachi, de eso estoy seguro, eres alguien de este mugroso clan, dijo Danzo furioso. Quién sabe, pero eso jamás lo sabrás, dijo el ambu que poco a poco estaba quemándose, y después solo quedó cenizas, maldito, dijo Danzo internamente, porque ahora no podría acercarse al último Uchiha, y el Sandaime miró hacia Danzo, que solo estaba apretando el puño, mientras se iba, que vio Danzo, se preguntó el ocaje se rió, pero Naruto que estaba en un árbol, solo asintió, bien, ahora que amenace al novio del ocaje, estoy seguro que Itachi hizo algo para que me quedé en esta aldea, dijo Naruto que después desapareció en un Shunshin, y al día siguiente, la noticia que el clan Uchiha había sido aniquilado se esparció como la pólvora, todos estaban horrorizados por tal masacre, y también se dijo que solo encontraron a un solo sobreviviente, y era Sasuke Uchiha, el hijo del líder del clan Uchiha, y que también era el hermano menor del que había masacrado al clan, el funeral se hizo, y toda la aldea lloró por la pérdida del clan más prestigioso de la aldea de Konoha, pero Naruto solo miraba desde la distancia, y estaba en la cabeza de los Hokages, estúpida gente, primero los llaman cobardes, y ahora están llorando, solo son unos hipócritas, dijo Naruto que se sentó para esperar que la gente se vaya, porque también iba a dar sus pésame, y unas horas después, todos se fueron, y Naruto fue hacia las tumbas de todos los Uchihas, mientras miraba hacia el nombre que decía, Fugaku Uchiha, y Mikoto Uchiha, je, estúpido viejo, los ancianos te traicionarían, dijo Naruto mientras le ponía unas flores a las tumbas de las personas que le dieron techo y comida, no sé si les servirá, pero haré lo posible por cuidar de su engendro, pero no me culpen cuando lo golpeé por idiota. Decía Naruto riendo, y después se fue del cementerio, pero el Hokage vio eso, pero solo miró desde la distancia, ahora entiendo por qué Itachi quiere que él esté en la academia con su hermano, ellos ya se conocían, dijo el Sandaime con una sonrisa, pero con Naruto, solo iba caminando a su casa, que le compraron Shisui con Itachi, bien, tendré que mover mis piezas ahora, porque si ese chico fue importante para mis dos ninjas prodigios, significa que también, él lo es, dijo el Hokage que se fue para su oficina, pero con Itachi, que estaba lejos de la aldea, solo estaba en un barco mientras se iba hacia su nueva misión, y era ser un espía de Konoha, y cuando llegó, el proclamado Madara estaba esperándolo, je, creía que no vendrías, dijo el enmascarado Madara, no soy alguien que falta a su palabra, respondió Itachi indiferente. Pues eso me gusta, porque tengo muchos planes, y quiero que seas una pieza importante, dijo Madara divertido, bien, pero no eres Madara, pero sé que Madara está en las sombras, así que ¿por qué no me dices quién eres?, dijo Itachi estoicamente, je, bien, ¿por qué no?, porque si me traicionas, te aniquilaré, dijo el proclamado Madara, y después se sacó su máscara, y ahí había un hombre que estaba en sus 40 años, Kitetsu Uchiha, dijo Itachi se rió, oh, pero si me conoces, dijo el llamado Kitetsu riendo, no soy estúpido, eres el que podía rivalizar con los Sanin, pero todos dijeron que habías muerto en la segunda guerra, dijo Itachi se rió, el maldito de Orochimaru me quiso quitar mis ojos, pero logré salir vivo, y después cuando me siguió, apareció Hanzo de la Salamandra, y luego los dejé. A fin de la historia, dijo Kitetsu indiferente, Itachi ahora estaba más cauteloso, porque sabía de lo que era capaz este Uchiha que estaba viendo,
pero después solo asintió con mucha cautela, y habló. «¿Sabes que algún día me dejaré matar con mi hermano, verdad?» preguntó Itachi. Se rió. «Sí, eso lo sé muy bien, todo para limpiar tus pecados, pero bueno, no te diré cómo pensar, porque el clan y los ancianos siempre me dieron la espalda, y cuando me dijiste que te ayudara con la masacre, bueno, me dio mucho gusto», dijo Kitetsu divertido. «Bien, pero cumpliré todo lo que me pidas, así que no tienes por qué dudar de eso, porque mi objetivo es que mi hermano se fortalezca, para que un día, él me mate», dijo Itachi, que miró hacia el cielo. «Bien, tenemos un trato», dijo Kitetsu indiferente, y ambos fueron hacia la base de Akatsuki. «Por cierto, ese llamado líder, tiene el ojo de Madara, así que no te sorprendas cuando veas los ojos del sabio», dijo Kitetsu. Itachi solo abrió sus ojos con incredulidad, porque no lo podía creer, pero cuando entraron, vieron a muchos ninjas clase S, pero todos miraban hacia Itachi, que solo estaba ahí parado. «¿Con qué si lo trajiste?», dijo una voz. «Pues claro, no estaré mucho en esta organización, porque tengo que hacer algunas cosas, para que todos los Bijus se encuentren en el mismo lugar. Después de todo, no está el Kyuubi, porque el Yondaime se llevó al zorro con él, y ahora mismo, están en el estómago del Shinigami», dijo el enmascarado Madara. «El Yondaime está vivo», dijo Itachi. Se rió. «¿Ku, qué?», dijeron todos los de la organización impactados. «Fui antes un Anbu, así que por eso lo sé», dijo Itachi serio. «¿No mientes?», preguntó Madara impresionado, porque él pensaba que en su batalla, él se había sacrificado, pero Itachi asintió con seriedad, y habló. «Él se fue con su familia cuando él con Jiraiya lograron dividir al zorro en dos, y para que los altos mandos no les quitaran a sus hijos, se fueron de la aldea, fingiendo su muerte, y con ellos, está Obito Uchiha, el que se dice que también murió en el puente de Kanabi. Yo lo vi». «Él se fue con ellos», dijo Itachi estoicamente. «Todos estaban impactados, porque básicamente, había otro Uchiha todavía, aparte de Madara y Itachi». «¿Otra sorpresa?», preguntó el que tenía los ojos del sabio. «Sí, deje que mi hermano siga con vida», dijo Itachi estoicamente. «¿Por qué hacer eso?», preguntó nuevamente el de los ojos del sabio. «Para expiar mis pecados, en una batalla mortal», respondió Itachi indiferente. «Bien», dijo el líder de Akatsuki. «Reniega de tu aldea, Itachi, porque ahora mismo, eres parte de Akatsuki», dijo el líder. Itachi hizo una marca en la diadema de Konoha, para después ponerse una capa negra con nubes rojas, mientras encendía su Sharingan. «Naruto, te confío a mi hermano», dijo Itachi internamente. «Bien, yo pongo mi confianza en ti, porque Madara lo hace, así que también lo haré, pero puede que Madara ya te lo dijo, pero también va mis palabras y escucha. Escúchala con mucha atención», dijo el pelinaranja. Itachi solo lo miró estoicamente. «Si me traicionas, acabaré contigo, y también con tu hermano, pero a ti no te acabaré, porque haré que veas cómo tu hermano sufre por mi propia mano, porque haré que conozcas el verdadero dolor», dijo el líder de Akatsuki. Se rió. «Hai, líder Sanma», respondió Itachi sin emociones. «Bien, pues me alegra que lo entiendas, así que ahora, todo escuchen, porque esto lo diré una sola vez. Nosotros los de la organización de Akatsuki, haremos un gran cambio en las naciones elementales. El que se interponga en nuestro camino, simplemente sentirán la ira de un dios», dijo el de los ojos del sabio, y todos los de Akatsuki rugieron con aprobación. Fin de capítulo. Bueno ninjas, ¿qué les pareció? Lo contaré lento. Escucharon, lento. Y si no, bueno, lo diré otra vez, lento, jejejeje, pero el próximo viernes está el de Naruto entrenado por Madara, así que creo que este no podré subirlo, pero bueno, lo contaré lento, escucharon, lento, y sin más que decir. Chao. Lento XD.